tres por estar aquí. Hoy es un día un poco bueno, un poco diferente, porque estamos aquí no exactamente porque el Sol de la Conce haya organizado esto, que en realidad estamos aquí por Juan Barceló. Juan Barceló es un historiador, es un activista social que vive en Castellón. Tiene algunas publicaciones sobre la guerra civil, principalmente sobre la guerra civil, además en el aspecto bélico. Y es un hombre que conoce muy bien la figura de Miaja y de, bueno, en general toda la estrategia militar del bando republicano durante la guerra civil. Pues este hombre vino a una de las sesiones del curso de otoño de historia, del curso de historia contemporánea, y de él salió la idea de ¿por qué no, dijo él, se vino a preguntar, ¿por qué no reunimos a los profesores que han impartido el curso y que han colaborado aquí y se hace una mesa redonda sobre la identidad de España, tomando como referencia lo aprendido o lo que hemos visto, ¿no?, a lo largo de las seis sesiones del curso? Y lo tomamos así. Como en diciembre no hubo ocasión, era un mes con muy pocas fechas disponibles, y hubiera sido lo deseable, queríamos haber hecho esta mesa redonda, haberla celebrado antes, en diciembre, pero era un mes con muchas fiestas y fuentes y no cuadraba bien. También los profesores estaban muy ocupados con el fin de las evaluaciones y entonces, pues nada, lo demoramos para enero. Pues muchísimas gracias a todos los profesores, como no podéis imaginar. Ellos son los que han llevado el peso del curso y los que gracias a ellos hemos aprendido, ¿no? Entonces, es muy, muy importante. Y además tenemos que lamentar algunas ausencias hoy y algunas bajas por cuestiones de salud. Elena Cabezalí tiene doble pulmonía y el médico le ha prohibido terminantemente que salga de casa. Así que mucho. Y Marga Sainz, pues casi peor, porque tiene gripe A y está ingresada en el hospital. ¿Ah? Entonces, son dos ausencias. Algo de merma queda, ¿no? Porque siempre la aportación de ellos es muy interesante. Pero nos proponemos, en todo caso, hacer una panorámica de lo que fue el curso y arrojar la pelota sobre la actualidad, ¿no? Queremos saber qué pasa, cómo es España, cómo pensáis, qué identidad tenemos y qué relación tiene eso con nuestra historia. ¿Vale? Más así. En el origen teníamos dudas sobre la metodología. Entonces, lo que vamos a hacer es dar 10 minutos a cada profe. ¿Vale? Ellos han dirigido un tema que nos habíamos repartido en origen. Obviamente, el tema de Elena y el tema de Marga no está, pero los podemos tratar igualmente, no pasa nada. Y simplemente que de entre esos temas, pues queríamos también hacer una exposición para ver si os interesaban más unos otros. Después de la exposición de ellos, pueden, de cada uno de sus materias, podemos tocar otras a demanda del público. Esto es una mesa redonda, por tanto, también aquí el alumnado es el que tiene también iniciativa y ¿por qué no?, de decisión sobre lo que se hace. Si me permitís un segundo, que voy a elevar la pantalla. La primera propuesta, esto es muy breve, es un minutito. La primera propuesta tenía una serie de temas de estos que surgen así en charlas colectivas, ¿no? Y entonces, pues mirad, se planteó hablar de la Constitución del 78, del asunto de monarquía o república, de los nacionalismos y la territorialidad, de la corrupción, temas de ahora, del modelo productivo, la transición y la pervivencia del franquismo, la memoria histórica, la educación, la religión, la iglesia, la relación de la iglesia, el movimiento obrero y social, ¿vale? Son como temas que salieron de las cuestiones de las que se puede hablar ahora en España, de cosas de cómo somos, de qué problemas tenemos y ver qué había pasado en la historia o qué hemos visto, qué ha pasado durante la época contemporánea, qué soluciones se les ha dado a estos problemas y si realmente ha habido soluciones y si nos interesaría, pues a lo mejor proponer otro tipo de soluciones que puedan que no se hayan tratado, que no se hayan intentado. Otro tipo de, en este sentido, pues bueno, pues el caso de los nacionalismos periféricos,
y de la relación centralismo periferias nacionalistas, pues tiene mucha miga, ¿no? Pero en general se puede aplicar a todos los temas. Bueno, pues esto sería como una panorámica de temas que más o menos se han tratado y todos se han visto a lo largo de las jornadas del curso, unos a lo mejor pues, a mediados del 19, otros en la República, otros, bien. Y pues con eso hacemos un debate entre todos después de su exposición. Había construido el papel del ejército. Ah, el papel del ejército, cierto. Aquí está. Bueno, pues materia. Lo mismo en lugar de una jornada de una mesa ronda de una jornada, pues será una jornada de una mesa ronda de un mes. Ahí. Bueno, pues nada, empieza Gema, bueno, después creo que sigue Carlos. Pues yo voy a intentar ser breve, pero es que claro, el tema, yo he escogido el tema de la religión dentro de nuestra identidad nacional. Es un tema que a mí siempre me ha inquietado, siempre me ha interesado, porque desde que yo era bien pequeña, yo he estado en un colegio de monjas y la verdad es que el pulso ese religioso y todo lo que me rodeaba acerca de la religión en aquel colegio, pues no me sentía muy identificada con ello y claro, aquello de los valores nacionales y todo lo que era ser español, pues parecía que había algo que no me cuadraba y no me sentía totalmente integrada en ese tipo de educación. Por lo tanto, pero siempre pensé, ¿acaso es que no soy española, no me siento española? ¿No puede ser que yo tenga algún defecto dentro de mi persona que me haga no sentirme española? Entonces siempre me interesó el tema de la implicación de la religión para forjar la identidad nacional en España. Hemos sido capaces de pasar nuestra nación, nuestra nación antes de que fuera nación como se concibe, hemos pasado por bastantes etapas diferentes en las cuales hemos tenido incluso tolerancia con otras religiones. En España han convivido las tres religiones, la musulmana, la judía y la cristiana, durante cierto tiempo, durante unos cuantos siglos, sin muchos y excesivos problemas. Hemos pasado también por momentos de absoluta intolerancia, ¿vale? La cual ya no se ha asumido ningún tipo de religión que no fuera la católica, ya hablamos de, por cierto, ya de los reyes católicos concretamente, pero estos dos momentos, tanto de tolerancia como de cierta intolerancia, se han mezclado con lo que es la presencia de una religión, de la presencia de religiones. Cuando ha llegado un momento, que ya ha sido ya el momento en el cual se hace un intento de separación de la Iglesia y el Estado totalmente y de una manera drástica, que es cuando llegamos a la Segunda República o a las repúblicas, no solamente a la Segunda, sino con la Primera, ya vemos que hay unos intentos de separar Iglesia y Estado, es cuando llegamos a un conflicto absoluto. Mientras hemos estado en momentos de tolerancia, de intolerancia, sí que hemos mantenido alguna cierta convivencia con estas religiones. Pero el momento en que hemos tenido una separación interna dentro de nuestro país de la religión, de separación de Iglesia y Estado, es cuando ha estallado el conflicto grande, lo que es una guerra. Hemos sido capaces, o el colectivo más moderado, más recalcitrante, digamos, ha sido capaz de admitir la existencia de otras religiones. Sí que se ha admitido la creencia en algo superior. Lo que no se admite nunca, no se ha admitido, o se admitió de mala manera en aquellas épocas, ahora mismo ya luego no se admite así, evidentemente, es el ateísmo. El no creer en ningún tipo de Dios se ha tenido siempre, desde el punto de vista en España, como una ideología extranjerizante, como un pensamiento extranjero. Y este pensamiento extranjero lo podemos ver, claro, que procede básicamente del siglo XVIII, de la Ilustración francesa. La Ilustración francesa va a ser relacionada con esto precisamente, con la libertad religiosa, con el ateísmo, con el agnosticismo, con otro enfoque incluso religioso, más deísta, no más cercano. Entonces se considera algo que viene de fuera, algo que no es propiamente nacional. También, claro, ya más de una manera más drástica, lo que se considera completamente extranjerizante, incluso antiespañol, incluso antipatriota, son las ideologías que pueden venir desde el mundo socialista, desde el comunismo, del socialismo, lo que viene de la Rusia bolchevique, de lo que viene, claro, de lo que es la revolución bolchevique. Entonces, todas esas ideas, anteriormente, claro, con lo que es el marxismo, en el siglo XIX, la formación de la ideología comunista, con el manifiesto comunista y demás, todo eso hace que en el siglo XIX la historiografía que tenemos vaya a reaccionar ante el avance de estos movimientos sociales, de esta ideología obrera, de una manera pues muy, muy particular para forjar una identidad nacional que es la que ahora mismo seguimos manteniéndola en algunos casos, pero claro, a mí me está en vías, esperemos, de extinción o por lo menos que nos acerque a otras personas que no compartimos esa ideología.
La historiografía del siglo XIX lo que va a intentar es construir una identidad nacional partiendo de nuestra historia e interpretando los hechos históricos desde una perspectiva de unión territorial basándose en una identidad religiosa, en una unidad religiosa. Y entonces, estos hechos históricos en España van a combinar momentos de construcción nacional, ¿vale? Que vamos a verlos ahora en un momento así rápidamente, momentos de construcción nacional basados en esta identidad religiosa que es cristiana, que es católica, y con momentos de pérdida de esa identidad nacional que van a coincidir pues, con determinadas invasiones que nos traen o diferentes religiones o fundamentalmente ya la desaparición de la religión dentro de lo que es el Estado. Entonces, yo voy a ir rápido con esto para que no nos asustéis porque esto es del Imperio Romano, así que no voy a explicar el Imperio Romano, ¿vale? Simplemente, claro, hay que hablar un poquito de la utilidad que ha tenido la religión desde su origen, ¿no? La utilidad de la religión ha sido fundamentalmente, en su principio, una unidad territorial, un intento de unidad territorial. Uno de los primeros personajes, ¿cómo se abre? Uno de los primeros personajes que vamos a ver, no sé por qué no se abre, va a ser Constantino. El emperador Constantino, vamos a ver, ya sabéis que en el Bajo Imperio Romano, con la cantidad de problemas que tenía, se va dividiendo este imperio, se hace una tetrarquía, ¿vale? La tetrarquía de Diocleciano, en la cual pues, hay dos Augustos y dos Césares que van localizando el territorio, ¿vale? Esto es la imagen de lo que es la tetrarquía. Y en la segunda tetrarquía, por ejemplo, ya tenemos a Constantino, ¿vale? Constantino, como todos los, en este mundo del Bajo Imperio Romano, pues va a llegar un momento en que va a desear conquistar más territorios, pero claro, ese avance, esta expansión territorial tiene que ser a costa de que haya paz en su zona, en la zona que tiene Constantino, que está marcada por la presencia cristiana. ¿Qué es lo que hace Constantino cuando va a luchar contra Magencio, ¿vale? Para hacerse con mayor territorio, pues va a invocar al Dios cristiano. ¿Por qué? Porque los romanos no tenían ningún problema con las religiones, no tenían ningún problema en adoptar a los dioses de otras religiones. Les parecía bien, les ayudaba. Ellos pensaban que esos dioses eran también poderosos y que les podían ayudar. Entonces Constantino va a vencer a Magencio en invocación al Dios cristiano, el cual va a relacionarse con otro dios que tienen los romanos y que era muy devoto Constantino, que era el Sol Invictus, que por cierto, claro, vamos a ver que la figura de Sol Invictus es exactamente igual a lo que tienen los cristianos primitivos, por lo tanto, ese sincretismo religioso enseguida cuaja en el mundo bajo el Imperio Romano. Y entonces rápidamente ese sincretismo hace que se acepte esta religión cristiana y que se deje de perseguir, que anteriormente con Diocleciano estaba muy perseguida. Eran un peligro los cristianos, no solamente eran un peligro porque eran otra religión, porque ya os digo que a los romanos se les daba igual, sino porque no rendían culto al emperador. Por lo tanto, ¿qué va a hacer Constantino? ¿Y qué va a hacer también Licinio, que es el propio emperador? Lo que van a hacer es el edicto de Milán, y con este edicto acaban las persecuciones, hay libertad civil, se apoya, el Estado va a apoyar al cristianismo y la Iglesia va consolidándose poco a poco y se dedica a eliminar las herejías. Todo esto, evidentemente, para una unidad territorial que le va a venir bien al Imperio Romano. No es que hubiera una fe profunda en Constantino, pero bueno, con la cosa de que la utilidad religiosa me va a venir bien y que yo tengo en este Dios cristiano una similitud con el Dios que yo puedo tener, no me va a venir mal convertirme al cristianismo posteriormente, porque luego cuando se bautiza es cuando está a punto ya de morir, todavía no está bautizado. Seguimos viendo cómo también esta religión cristiana, este cristianismo, esta religión se va a utilizar en las invasiones de los pueblos germanos. Cuando llegan los pueblos germanos, ¿no?, hacia Europa y entran los visigodos a la península y van formando su reino, vemos que el reino todavía no está formado. Evidentemente hay que expulsar, Leovigildo va a ser el rey que expulse a estos suevos y a los bizantinos que se encuentran en la parte sur. Tienen que utilizar la religión, van a utilizar la religión. No va a ser Leovigildo, Leovigildo va a conseguir finalmente, ¿vale? Aquí tenemos a Leovigildo, muy majo él, rey visigodo, pero este rey visigodo no es cristiano católico, es arriano, viene como una especie de religión parecida, pero que es como una secta, como una herejía del cristianismo. ¿Qué es lo que ocurre? Que si quieren mantener el territorio visigodo con los hispanoromanos que son cristianos, los quieren mantener contentos, pues tienen que convertirse. Leovigildo no lo va a hacer, pero sí que lo va a hacer su hijo Recaredo. Por lo tanto, se va a utilizar otra vez la religión como forma de unificación territorial. No porque haya una excesiva fe en estos reyes, en estos
poderes del Estado, sino que lo ven útil, lo ven como una utilidad para mantener a la gente contenta y que no haya movimientos revolucionarios contra ellos. Esta conversión de Recaredo viene porque su hermano Leovigildo había sido ejecutado por su padre, había sido ejecutado por su padre porque él sí que se había convertido y se había casado con una cristiana. Entonces, como esto se vio muy mal en el mundo cristiano en la península, ¿vale? Pues Recaredo decidió convertirse. ¿De acuerdo? Son conversiones, como vemos, que tienen un interés territorial, no es una fe verdadera y no están creando ninguna identidad nacional todavía. No hay una identidad nacional ahí que sea española, ni que sea nacional como el catolicismo, ni nada. ¿Momentos que tenemos de pérdida de identidad? Pues claro, momento importante, la invasión musulmana de 711. Sabemos que los cristianos se recluyen en la parte norte, con ellos va a estar Pelayo, y ya desde que... Desde estos momentos, la historiografía del siglo XIX utilizará estos momentos para intentar engrandecer lo que es el sentimiento de unidad nacional, que no existe todavía porque ni siquiera, por ejemplo, esta batalla que es la de Covadonga, en la que se apela ya a Dios que les ayuda a vencer a los musulmanes, ni siquiera esta batalla figura realmente como una batalla así, sino como una pequeña escaramuza, como un hecho que no tiene ninguna trascendencia en la historiografía musulmana, ni siquiera se figura como algo trascendente. Sin embargo, la historiografía posterior nuestra va a engrandecerla como el inicio de la reconquista, que ya sabéis que ahí sí que se ha intentado, con Pelayo, ¿vale?, se ha intentado hacer el nacimiento de la nación española o de España justamente en esos momentos. Pero realmente lo que estamos viendo simplemente es lo que hemos visto anteriormente, un intento de, mediante la religión, como cohesionar territorialmente esos territorios que ni siquiera forman una unidad nacional, son territorios de reinos variados, y que finalmente van a acabar... Claro, aquí vemos que no hay ningún problema en estos momentos, bueno, puede haber algún problema puntual, las religiones conviven, a veces unas pues someten a otros en las parias, otros someten con las aceifas a los cristianos, bueno, estamos viendo que entre ellos pueden convivir, no hay una obligación de convertirse directamente a la religión católica, se convive entre ellos. Va a ser en el momento que vengan los reyes católicos cuando ya la situación va a ir cambiando. Con los reyes católicos ya sí que se establece un momento de intolerancia religiosa. Hasta el momento que hemos visto había una cierta tolerancia con las creencias de otros grupos, aunque fueran monoteístas, pues había una cierta tolerancia, un cierto respeto. Pero a partir de los reyes católicos ya tenemos un momento en el cual se va a identificar la unidad territorial con la unidad religiosa, porque evidentemente son los reyes católicos y ellos son los que van a acabar con la reconquista, van a terminar con esa unión territorial y cómo mejor cohesionarla que siendo católicos y obligando a todo el mundo a ser católico. Por lo tanto, vemos que los reinos no se van a unir de ninguna manera, son una unión dinástica, no es una unión territorial entre ellos, cada uno maneja su reino como quiere. Lo único que sí que van a tener en común, evidentemente, para cohesionar esa monarquía de los reyes católicos, es la religión católica y el tribunal de la Inquisición. Vale, van a hacer una unidad religiosa y esa unidad religiosa tiene varios momentos. Lo primero es crear un tribunal que controle a todo el mundo, todas las confesiones, para que verdaderamente haya una conversión real, ¿vale? Y además van a expulsar a aquellos que no se quieran convertir, se expulsa a los judíos y se expulsa a los musulmanes españoles. Y aquí ya empezamos a tener los momentos de intolerancia y el momento en el cual se va forjando esa identidad nacional alrededor de lo que es el catolicismo. Vemos la creación de la Inquisición y cómo se persigue a todos aquellos que no cumplen con la religión católica. Desde luego ya finalmente con la toma de Granada, pues todo esto ya comprende un territorio y una identidad relacionada con el catolicismo. Este catolicismo va a mantenerse a lo largo del tiempo. Ya sabéis que con los austrias, evidentemente, tenemos, sobre todo con los austrias mayores, con Carlos I y con Felipe II, tenemos todas las guerras posibles y habidas en el mundo de religión, contra los protestantes, en el imperio alemán, que ya sabéis que finalmente el imperio, pues Carlos lo cede a su hermano con tal de no seguir con estos problemas tan enormes que tenía de religión, para no dárselo a su hijo. Tenemos guerras también con los turcos en el Mediterráneo, ¿vale? Tenemos guerras de todo tipo a nivel religioso. Carlos I, lo vemos aquí, que finalmente tiene que firmar la paz de Augsburgo y tiene que aceptar que es la religión protestante, los príncipes alemanes sean los que decidan su religión. Esto quiere decir que es una derrota dentro de lo que es la expansión del cristianismo, el afianzamiento del catolicismo, en el mundo, en el reinado de Carlos I, es una especie de derrota. Él tiene que reconocer que no puede hacer nada por convencer a estos príncipes si no es utilizando la fuerza. Vemos a Felipe II también, ¿vale? Y también vemos a Felipe III siguiendo con la misma línea de intentos de, mediante la religión católica,
unificar y afianzar el territorio, vemos que termina también expulsando a los moriscos. En el siglo XVII ya se termina de expulsar a los moriscos y, como estamos hablando, esto tiene que ver todo con ese sentimiento de intolerancia hacia otras religiones que no sean la católica y que fuerza a la gente a convertirse y que fuerza también a que sean vigilados por si esas conversiones son falsas, porque ya sabéis que muchas de las conversiones pues no eran reales. Entonces estamos viendo que durante estos siglos la identidad nacional se basa en ese catolicismo intolerante. Con los Borbones vienen de Francia, sabéis que es una dinastía que viene de Francia, vienen con otra mentalidad, aunque sí son religiosos, pero vienen con una mentalidad de controlar un poco el poder que está adquiriendo la Iglesia católica. Y ese control va a pasar por una política realista, una política en la que el rey va a controlar pues, determinados aspectos de la Inquisición, del nombramiento de cargos, por ejemplo, el patronato regio, va a controlar una serie de cosas para que la Iglesia no tenga más poder que el rey. Con lo cual aquí estamos viendo que la Compañía de Jesús también va a ser expulsada. Parece una contradicción, pero es que la Compañía de Jesús tenía tantísimo poder que incluso hacía sombra al propio Papa. ¿Qué es lo que va a pasar? Que ya sabéis que cuando estamos hablando ahora mismo de los Borbones, podemos hablar también de Carlos III y de los intentos de, con su despotismo ilustrado que viene todo esto de Francia, en el caso suyo también de Italia, intenta modernizar en algunos aspectos España y no se puede intentar modernizar porque hay muchos sectores que intentan frenar todo esto. Y entonces se va a culpar concretamente a los jesuitas de haber promovido el motín de Esquilache que todos conocéis. Bueno, pues entonces, ¿qué se intenta hacer? Fortalecer la autoridad real, pero tener al lado la Iglesia, no tenerla por encima la Iglesia. Entonces se establecen los concordatos, que son estos acuerdos a los que llega el Estado con la Iglesia, una serie de relaciones que se van a establecer, estos concordatos que lo que suponen, en este caso, la expulsión de los jesuitas y suponen pues, la supeditación de la Iglesia al poder real. Hay un momento muy importante en el cual también se va a forjar la identidad nacional, ¿vale? Vamos a ver que en el siglo XIX, con el reinado de Carlos IV, pues tenemos la invasión francesa. Vemos que los franceses están entrando y que sus ideas están también intentando entrar. Las ideas de la Ilustración y lo que puede traer Napoleón Bonaparte, que para todos es el demonio, evidentemente. Bueno, pues entonces estamos hablando de una guerra de independencia que no solamente es una guerra para expulsar a los franceses, sino una guerra para modernizar el Estado de una manera que no implique la pérdida de identidad nacional, la pérdida de identidad también católica. Entonces vemos la guerra de independencia importante en 1808-1814, las Cortes de Cádiz. En estas Cortes de Cádiz vamos a ver que ya hay una constitución que es liberal y es una constitución que está controlada para que no esas ideas liberales que están entrando, esas ideas de la Ilustración que están entrando en España, no nos lleven a posturas como las francesas de anular la religión, de cambiar incluso hasta el calendario. Por lo tanto, aquí lo que pasa en la Constitución de 1812 es que se reconoce la religión, a la nación española la religión que será católica, apostólica y romana. Y estamos hablando de la primera Constitución y es liberal. Sin embargo, quiere mantener la religión como seña de identidad en España. Vemos también que con la regencia de María Cristina, estamos aquí hablando ya posteriormente,